Otra forma de generación de energía es utilizando el oleaje. El oleaje obviamente lleva una cantidad de energía en esas ondas que se ven acá. En esas ondas lleva una cantidad de energía. Entonces es instalar unos estilos de flotadores y esos flotadores en el movimiento que se genera con el mar me va a generar, pues obviamente, una potencia eléctrica. El concepto es muy simple. El concepto es tan simple como tener unos flotadores que cuando llegue la ola del mar, entonces estos se muevan, y esos flotadores, si están conectados al piso, que se conocen hundimotrices, entonces lo que me hacen es que ese movimiento hacia arriba y hacia abajo inyecta agua a presión. En este caso, inyecta agua a presión hacia acá, la cual viene y se utiliza, hace mover una turbina, y otra vez se regresa el agua al mar y se repite el mismo ciclo. El ciclo es muy sencillo. Por otro lado, también estas turbinas podrían acá generar aire a presión, y el aire a presión también podría venir acá. Las plantas de generación, aquí vemos una hundimotriz, vemos que con el movimiento el relativo hacia arriba y hacia abajo se genera ese cambio, ese intercambio de energía y ese elevación de la presión en las tuberías. La generación por este tipo, por la wave, la que más la planta más grande que se tiene es de la Aquamarine Power en Estados Unidos, y es de 2,4 megavatios. Es relativamente pequeña. De todas formas, pues es un proyecto experimental que utiliza las olas. La otra planta queda en Portugal con los flotadores que veíamos antes. Esta se utiliza el oleaje para generar, pues, cierta cantidad de energía. Vemos que son proyectos experimentales, pero por lo menos son muy interesantes para un futuro. Espero que estén muy bien, y en el próximo video veremos otra forma de generación de energía.